a María Conchita Alonso. Gracias por venir. No, sí es, sí es. Tanto Raúl, sí, sí, muchas señoras y señoritas, yo les caigo muy bien también. No, si yo sé que les caes muy bien, si los que les caemos mal somos nosotros ahora. Yo me voy a poner serio y... Oh, bueno. No, pero estamos en hora que podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Sí, a esta hora ya se puede hablar de muchas cosas ya. María Conchita, tú fuiste, nosotros tenemos aquí un concurso que se llama Miss 17. Y tú fuiste Miss Teenager Mundial. Sí. O sea, la Miss 17 de todo el mundo. Bueno, era más jovencita de 17 años, tenía 14. Y competía con las de 17. Y competía, sí, habían niñas de 17 años. Y por eso fue que gané, porque yo era la más niñita de todas. No, era la más... ¿Ustedes creen que por eso ganó? Yo no creo. No, yo no gané en absoluto porque era la más linda. O sea, olvídate, habían unas muchachitas preciosas, pero les faltaba la niñez, la juventud que tiene que tener una niña en esa época de 14, 15 años, porque hoy en día las de 14, 15 años pues son hasta mayores que yo. No, y ¿no? Le faltaba, yo le voy a decir a usted, y le faltaba la chispita que tienen los ojitos María Conchita Alonso, que usted, mientras ve el programa, se va a fijar en ellos, que son negros, azabaches profundos, y tienen unas chispitas muy bonitas. Y eso te hizo ganar después el Miss Venezuela. Estuve en Miss Venezuela para Miss Mundo, en Londres, sí. Y ahí me pasó algo muy cómico, porque cuando llegué fui la favorita, y el día de la elección me había engordado como 3, 4 kilos. Y por eso perdí, ¿no? Quedé sexta finalista, pero me tuve que comprar... ¿Cómo el día de la elección, María Conchita, engordas 3 kilos? Porque, ¿los pasteles, los qué? Sí, porque todos los días llevaba ahí que 10 días, entonces era cócteles y cenas y almuerzos, y me hice muy amiga de los guardaespaldas, ¿no? Entonces, porque la mayoría de las otras concursantes eran todas así, y yo era, pues, ya sabes, rochelera y conversando con todo el mundo, y me traían siempre caramelos y chocolates y galletitas y todas esas cosas. Entonces... engordé, me tuve que comprar traje de baño nuevo, traje largo nuevo, un desastre. Dime, tú fuiste jurado después en un Miss Universo. Ay, sí. Sí, sí, ay, sí, cuéntanos esa experiencia. Mira, bueno, fue en el Miss Universo de este año que se celebró en México. Y, o sea, a mí en la vida me han enseñado mis padres que uno tiene, la única forma de poder vivir y ser feliz es ser honesto y ser justo. Pase lo que pase, piense la gente lo que quiera pensar. Y decir lo que uno piensa. Decir lo que uno piensa y hacer con tu vida lo que uno piensa. Nunca venderte, porque yo pienso que eso te va a quedar algo adentro. ¿Y qué dijiste, ¿no? María Conchita? ¡No! Porque está dando toda una serie de explicaciones. Bueno, imagínate. Ay, es que casi que me matan. ¿Por qué? Porque los nombres de nosotros, los jurados, estaban en la pantalla, como muchos los que vieron el concurso se dieron cuenta. Y el mío era el primero. Estaba Alonso con la numeración de los puntos que yo le daba a la concursante. Para mí la favorita, para mí, a mi gusto, fue la de Colombia, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, como no le di la puntuación más alta ni a la venezolana, ni tampoco se lo di a la puertorriqueña, ni tampoco se lo di a la mexicana. La venezolana, pues, que es casi tu compatriota, sí, eres venezolana. Claro, pero yo no tengo que votar por una... yo no estoy votando por un país. Lógico. Yo estoy votando por una mujer, ¿me entiendes? Y el simple hecho de que yo sea venezolana no significa que yo tengo que votar por la venezolana, porque entonces, ¿qué pasa con el resto de las muchachas? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, me han criticado, me han dicho que me... Y los de Puerto Rico me han matado más todavía. Me han dicho que me vendí a Colombia, y me han dicho que, créelo o no, que tuve un romance con la colombiana. No lo puedo creer. Sí, impresionante. Pero tengo que un metro y se me olvidaron todas las preguntas que quería hacer. Es que fue impresionante. Es así como eso te demuestra lo deshonesta que es la gente, ¿me entiendes? Que pues se venden para obtener algo. Yo sabía que iba a haber problema porque imagínate, ¿no? Pero simplemente fui justa, fui honesta y estoy muy tranquila. Bueno, imagínate, también yo dije que yo no creía en las cirugías plásticas para los concursos de belleza. O sea, yo sí opino que el que le dé la gana de hacerse una cirugía, que se la haga.
si quieres lucir más joven, más bonito, lo que yo estoy de acuerdo. Algún día, pues, me tocará hacerme. O sea, tú te la harías si tú tuvieras, digamos. Ah, pues no, claro. Pero no para un concurso de belleza, porque entonces pones en desventaja a las demás muchachas, ¿me entiendes? Y entonces, pues, cuando dije en Venezuela de que la venezolana tenía cirugía en la nariz... Cayó como bomba. Bueno, entonces me sacaron que si yo tenía tres. Que si en la nariz, que si en el busto, ¿no? ¿Dónde? Yo quiero saber si fue que me quité o que me puso, porque no sé dónde está. No, me muestre. Muestre la cámara. Imagínate. Y que me quité una costilla. Imagínate que me quité una costilla. Tan locos de Perinola. Pero... Para, oye, mamá, ¿se puede quitar costillas uno? Se... Yo qué sé. Dicen que Raquel Welch también, pero se la quitó. Pero ¿cómo te vas a quitar una costilla? ¡Qué dolor! Sí. No. Además, eso deja marcas, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, cada día la cirugía deja menos marcas. Ay, pero ¿cómo te van a quitar una costilla con rayos? En primer lugar te tienen que quitar dos. Porque por eso. Queda medio así. Sí. Entonces, no, pero tú no te imaginas, o sea, con el problema que estamos teniendo hoy en día en Venezuela político, yo creo que necesitaban algo para cambiar de pensar en esos problemas, entonces me agarraron a mí, ¿no? Bueno, y ahí, María Conchita, les diste tú la válvula de escape. No, ahora voy para Venezuela. Ahí de nuevo llena las primeras páginas de los diarios. Ahora voy a Venezuela porque... Llegó María Conchita Alonso, que responda. No, voy a gozar muchísimo. Voy a gozar porque, mira, los que están sufriendo son los envidiosos. Porque la gente envidiosa es la gente que sufre, ¿me entiendes? Hay mucha gente que es envidiosa y que tiene una envidia sana por ti. Porque tú hiciste realidad lo que es el sueño para muchas niñas, chiquillas que nos están viendo y que están aquí en el estudio, llegar a filmar a Hollywood. Yo lo tengo anotado, porque, perdóname, María Conchita, claro, tengo anotado. Favor. Arnold Schwarzenegger, Robin Williams, es el ruso en Nueva York, sí. Todo vimos, de Paul Mazursky. Sí. Robert Duvall, que es el consejero del padrino, ¿no? Robert Duvall, actorazo. Ajá. Sean Penn, Brian Dennehy y Rubén Blades. Michael Keaton también. Y Michael Keaton también. ¿Cómo llegas a Hollywood, María Conchita? Mira, yo soy... Yo siempre hablo de mis padres porque yo los respeto muchísimo y me enseñaron muy bien. Aunque siempre me quejaba, desobedecía, era rebelde, todo lo que tú quieras. Pero mis padres me han enseñado mucho y los respeto y los admiro y les doy las gracias por haberme hecho. Entonces, ellos... ¿Por qué estoy hablando de mis padres ahorita? No, yo te estaba preguntando, ¿cómo llegas a Hollywood? ¡Ah! Ok, ya sé. Bueno, primero tus papás, si no llegas a Hollywood, digamos. O sea, ellos me dijeron que en la vida uno puede hacer todo lo que te dé la gana hacer, que tú puedes lograrlo todo siempre y cuando creas en ti, que nada es ya fácil. Están escuchando ustedes, ¿eh? Ya. No, es verdad, o sea, nada es fácil, nada. Ni en mi carrera, ni en la de... Ni en ninguna carrera, nada. Y las cosas no se te dan, pues, gratis. Puede ser... uno entre un millón, por suerte, que pasó algo y se te dio, ¿no? Hay que ayudar a la suerte, hay que estar ahí. Claro, claro, eso. Hay que estar en el momento preciso, en el lugar preciso. Entonces, ellos me dijeron eso, ¿no? Que todo se puede lograr. Entonces yo, que soy tan tan lanzada y que creo tanto en mí, o si no creo yo en mí, ¿quién va a creer? Yo también creo en ti, yo también creo en ti. Bueno. ¿Hiciste la maleta y te fuiste a Hollywood? Hice mis maletas, dejé al novio, dejé todo ahí. Bien, no me... bien. Bien, María Conchita, bien.